cuando daban muchísimo dinero por los terrenos, aquí hay cerca de 1.000 metros cuadrados, pues nos ofrecieron mucho dinero. Y dijimos a la familia que no, que el dinero no lo es todo en la vida. El dinero no es lo más importante. Es ese cariño y esa afición que se tiene por el cine. Nunca he hecho un cálculo exacto de las películas que hemos proyectado, pero si sumamos películas desde el año 1957, serán unas miles de películas. Pues me da alegría esa pasión y esa entrega que tenemos, no solamente yo, sino toda mi familia, hasta mis nietos, pues participan en el cine. Verano de vacaciones, verano todo lo contrario, mucho trabajo y afortunadamente que da alegría, porque cuanto más gente viene, pues más trabajo, más alegría. Personas que entran de tomar todos los días a estas butacas azules, que es donde ellos se sentaban pues, cuando eran novios. Y vienen ya, claro, ya personas mayores, y me dicen, mira, Rafael, y me sentaba yo con mi mujer cuando éramos novios. Allí me sentaba, porque claro, es una cosa entrañable de tantos años. La gente disfrutaba mucho con las películas. Yo recuerdo reposiciones de Ben-Hur y lo que el viento se llevó, hasta 3 y 4 reposiciones. Aquellas películas de Lola Flores, se da muy bien. Y de nuestro Joselito, Marisol, nosotros somos primos lejanos de Margarita Carmen Cancino, Rita Hayworth. Ella nació en Estados Unidos, pero su padre era Eduardo Cancino, bailarín, y nació en Castilla de la Cuesta. Puede llegar a que cuando yo falte, pues también siga el cine. Lo veo complicado, lo veo difícil. Desde luego, mientras yo viva, sí. Eso tiene la completa seguridad.